Este es un ejercicio de trigonometría elemental en el que se pide que calculemos los valores de las razones coseno y tangente de un ángulo alfa que es del segundo cuadrante y cuya razón seno es un tercio. Este es el dato. Vamos a dibujar, para empezar, la circunferencia trigonométrica. A ver. Dibujamos una circunferencia, lo hago a mano alzada, porque no tengo aquí herramientas de dibujo. Los ejes. Eje horizontal, eje vertical. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nos dicen que está el ángulo en el segundo cuadrante, donde pongo el puntito, en el segundo cuadrante, y que el seno de este ángulo es un tercio. Recordemos que la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Pues bien, dividimos el semieje de las is en tres partes iguales. Para ello ya sabemos el procedimiento. Dibujamos una semirrecta y con el compás trazamos tres arcos de apertura arbitraria. Y ahora unimos extremo con extremo y de las tres partes con que queda dividido el semieje de las is, pues cogemos una. O sea que este punto verde tiene que tener ordenada un tercio. Por tanto, trazando una línea paralela al eje de las x, vemos que interseca a la circunferencia en este punto. Por lo tanto, el ángulo del que nos están hablando, que es del segundo cuadrante, es este ángulo. Recordemos que los ángulos son positivos si el giro se produce en el sentido antihorario. ¿Cuál es el dato? Seno de un tercio. Repetimos. El seno ya sabemos que es este segmento, la longitud de este segmento. Se forma aquí un triángulo rectángulo. El seno es un tercio. Y nosotros lo que queremos buscar, vamos a ponerlo en color rosa, lo que queremos buscar es el coseno. Y la tangente. Trazando la tangente. No se ve muy bien aquí. Y prolongando el radio. Esto que vemos aquí ampliado. Vamos a ampliarlo. Esta es la recta tangente. Este es el radio. Que va al centro. Pues prolongando el radio, intersecan estas dos rectas, la tangente y la prolongación del radio en este punto, y este segmento representa la tangente, tangente del ángulo alfa. Voy a dejar aquí, tangente del ángulo alfa. Bien, pues vamos a calcular ya primero el coseno de alfa. En el triángulo voy a marcarlo de color rosa, ¿sí? En ese triángulo nosotros podemos escribir, porque es un triángulo rectángulo, que por ser un triángulo rectángulo, vamos a ponerle nombres.
Este es el punto P. Y este punto de ahí vamos a llamarle P', por ser el triángulo OPP'. Un triángulo rectángulo, ahí está el ángulo de 90 grados. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Esto es 1. Esto es 1/3 y OP' es el coseno. Entonces, démonos cuenta también que el coseno de alfa tiene que ser negativo. Como alfa está en el segundo cuadrante, está entre 90 grados y 180 grados, coseno de alfa tiene que ser negativo, ¿eh? O sea que primero vamos a calcular OP' y luego le pondremos el signo. La longitud de OP' es la hipotenusa 1 al cuadrado menos 1/3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1/9. Es decir, es 9 menos 1 partido por 9. Y esto es la raíz de 8 partido por 9, que es la raíz de 8 partido por la raíz de 9. Esto es 2 raíz de 2 partido por 3. Luego, el coseno pedido es menos, atención al signo, por ello, por lo del asterisco, por el comentario de arriba, menos 2 raíz de 2 partido por 3. Este es el coseno. Y la tangente, voy a pasar de página a ver si me deja. Y la tangente del ángulo, como por definición, es la razón entre el seno y el coseno, pues es 1/3 partido por menos 2 veces la raíz de 2 partido por 3. Simplificando, esto queda igual a menos 1 partido por 2 veces la raíz de 2. Y aquí terminamos. La tangente es negativa, el coseno es negativo y el seno es positivo, puesto que estamos en el segundo cuadrante. Bueno, pues hasta la próxima.